There is a house built out of stone, wooden floors, walls, and windowsills, tables and chairs warmed by all of the dust. This is a place where I don't feel. This is a place where I feel at home. Hemos reunido en tu casa en esta mañana para ser testigo de lo que tú vas a hacer en este hombre y en esta mujer. Señor, sin tu presencia en este lugar, esto no tiene sentido. Pero qué bueno, Dios, que tú aprobaste el matrimonio y tú te gozas. Y hay ángeles alrededor de este lugar con arpas para celebrar este casamiento. Te pedimos tu bendición en esta hora, tu presencia, que seas tú glorificándote en todo lo que se hace en este casamiento. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios lo bendiga en todo. Sueños que siempre soñaste, sueños que hoy se hacen realidad, sueños por los cuales oraste. Sueños que el Señor te contestó. Son grandes sueños hechos realidad. Es un día hermoso, lleno de felicidad. Eres la novia tan bella y jovial, mujer virtuosa, la esposa ideal. Fuerte aplauso para esta mujer virtuosa que edifica su casa.
sueños que tú siempre. Y amarte hasta que la muerte nos separe. Amén. Para cuidarte y amarte hasta que la muerte nos separe. Sueños por los cuales tú oraste. Sueños que el Señor te contestó. Son grandes sueños hechos realidad. Es un día hermoso, lleno de felicidad. ¿Cuándo iban a hacer los votos delante del Señor? Y este momento me hace muy feliz, bendecida, porque entraron en obediencia. Y lo más importante es que se respete el uno al otro, sabiendo de que Cristo viene pronto. Y de que cuando estén pasando por una situación difícil, vayan con personas que tienen el conocimiento del Señor, para que les ayuden en oración, que su matrimonio llegue hasta que la muerte los separe. Ha sido muy especial, primeramente porque sabemos que es Dios quien habita entre medio de nosotros, y después gracias a ustedes, a todos y cada uno de ustedes, por tomarse su tiempo, por estar con nosotros, por compartir la alegría, el gozo. Nos sentimos muy honrados de tenerlos a todos ustedes aquí. Sabemos que les queremos mucho, y agradecemos todo este tiempo. Espero que se la estén pasando muy bonito, que hayan comido bueno. Y pues bueno, que sea el Señor dirigiendo el resto del tiempo que queda y que nos sigamos gozando. Gracias a todos y a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo para compartir un rato con nosotros. Y también les quiero dar las gracias por todos sus buenos deseos, por todas sus bendiciones a todos, a cada uno. Los pastores, gracias por estar aquí, por habernos casado. Gracias.